Cuando México está superando los 2.700 casos de COVID-19, se reportan ya 141 muertes por este mal. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la lista de partidos políticos que se rehusaron a donar la mitad de su presupuesto para atender la emergencia de salud que enfrenta el país. El primer mandatario lamentó que los partidos en su mayoría piensen más en la política que en el bienestar del pueblo. De acuerdo al primer mandatario, solo Morena y Partido Encuentro Social donaron sus beneficios económicos para apoyar en la pandemia. En contraste con el resto de partidos, entre ellos el PAN y el PRD, que se negaron a sumarse al llamado. Por su parte, el PRI aceptó entregar la mitad de su presupuesto, siempre y cuando se finque un fideicomiso entre el INE y la sociedad civil, por lo que el presidente dijo que se espera que este se realice cuanto antes.